Lesson 7, page 64, section 49. The imperfect tense. Hablar. Hablaba, hablabas, hablaba. Hablábamos, hablabais, hablaban. Comer. Comía, comías, comía. Comíamos, comíais, comían. Vivir. Vivía. Vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían. Carlos compraba el periódico todos los días. El hombre vendía caramelos. Ser. Era, eras, era. Éramos, erais, eran. Ir. Iba, ibas, iba. Íbamos, ibais, iban. Ver. Veía, veías, veía. Veíamos, veíais, veían. Íbamos a España una vez al año. Había mucha gente en la playa. Había un embotellamiento en la plaza. Section 50, page 65. The verb. SOLER Suelo levantarme a las siete. Solíamos ir de paseo los domingos. Section 51. The pluperfect tense. Habíamos comido. Habían escrito. Ramón había salido. Vocabulary. El gerente. Los bombones. El muchacho. Buscar. La maleta. La representación. Empezar. La fábrica. El mar. Mirar. Section 52, page 66. Negatives. Jamás. Nunca. Nada, tampoco, nadie, ninguno, ninguna, ni, ni. Nunca sale de casa, nadie lo había visto, ni fuma, ni bebe. No necesito nada. Mi padre no lo sabe tampoco. No escribe nunca. No hay ningún niño en la playa. Voy a comprar cigarrillos. No tengo ninguno. The Affirmative Forms, page 67. Siempre. Algo. También. Alguien. Alguno. Alguna. O. O. Algún. Quiero comprar algún periódico inglés. Alguien ha preguntado por usted. O canta o baila. Vocabulary. Conocer. el pan, la leche, venir, leer, poder, ocurrir. exercise 29. listen to the following sentences and in the pause provided supply the appropriate negative word. juan no quiere hacer. juan no quiere hacer nada. No conocemos a... en esta ciudad. No conocemos a nadie en esta ciudad. No tienen pan, leche. No tienen ni pan ni leche. María no viene a verme. María no viene nunca a verme. No he leído libro de Cervantes. No he leído ningún libro de Cervantes. Carlos no puede ir y su hermano. Carlos no puede ir y su hermano tampoco. ¿Sabe? lo que ha ocurrido. Nadie sabe lo que ha ocurrido. No hay nuevo. No hay nada nuevo. No hemos comprado revista. No hemos comprado ninguna revista. Esa mujer no ha trabajado Esa mujer no ha trabajado nunca Section 53 page 68 adverbs Maravillosamente fácilmente frecuentemente el niño ha sido castigado justa y severamente. Exercise 30, page 68. Form adverbs from the following adjectives: Feliz. Verdadero. Triste. Lento. Nuevo. Agradable. Malo. Cierto. Rápido. Claro. Section 54. Comparison of Adjectives and Adverbs. Tan. Como. Carlos es tan alto como Pedro. Nadie habla tan despacio como Juan. Más que. Menos que. Yo soy más pobre que usted. María es menos inteligente que su hermana. Mi mujer ha llegado más tarde que yo. Este hombre trabaja menos diligentemente que aquel. Section 55, page 69. Irregular comparison of adjectives. Bueno, mejor. Malo, peor. Mucho, más. Poco, menos. Grande, mayor. Pequeño, menor. Más grande, más pequeño. Esta casa es más grande que la mía. Section 56. Irregular comparison of adverbs. Bien, mejor. Mal, peor. Mucho, más. Poco, menos. Pilar canta mal, pero yo canto peor que ella. Section 57. Comparison of nouns. Más que. Menos que. Carmen tiene más paciencia que Pilar. Tengo menos libros que tú. Tanto como. No he bebido tanto vino como Pedro. Usted no recibe tantas cartas como yo. Vocabulary, page 70. Fuerte. El jerez. Seco. Negro. El zapato. Azul. Pronto necesitar el agua. Caliente la piscina. Iban ustedes al mercado. Sí, solíamos ir. ¿Leía usted el periódico? Sí, solía leerlo. ¿Veía usted a Carmen? Sí, solía verla. ¿Comían en el hotel? Sí, solían comer. ¿Trabajaban ustedes? Sí, solíamos trabajar. ¿Escribía usted cartas? Sí, solía escribirlas. ¿Viajaba a Londres? Sí, solía viajar. ¿Iban ustedes al café? Sí, solíamos ir. ¿Hablaba usted español? Sí, solía hablarlo. ¿Invitaba a sus amigos? Sí, solía invitarles. ¿Tenían dinero? Sí. Solían tenerlo. ¿Bebía usted pino? Sí, solía beberlo. 12. ¿Ha venido alguien? No, no ha venido nadie. ¿Quiere usted algo? No, no quiero nada. ¿Han vivido aquí siempre? No. No han vivido aquí nunca. ¿Quieren ustedes té o café? No, no queremos ni té ni café. ¿Hay algún turista inglés? No, no hay ningún turista inglés. ¿Conocen ustedes a alguien? No, no conocemos a nadie. ¿Tiene usted alguna revista española? no no tengo ninguna revista española 13. mi casa es pequeña la mía es más pequeña mis libros son viejos los míos son más viejos mi coche es malo el mío es peor. Mi jardín es bonito. El mío es más bonito. Mi hotel es bueno. El mío es mejor. Mi marido es alto. El mío es más alto. Mis zapatos son caros. Los míos son más caros. Mis maletas son grandes. Las mías son más grandes. Mis cigarrillos son baratos. Los míos son más baratos. Conversation, page 72. Mr. Sanchez speaks with his secretary. El señor Sánchez habla con su secretaria. Buenos días, Lolita. Llego más tarde que de costumbre. Sí, ¿qué le ha ocurrido? Son casi las diez. El coche no arrancaba esta mañana. Como ha helado durante la noche, el motor estaba muy frío. Qué lata. Por eso yo nunca vengo en el coche. Uso el metro. Es mucho más rápido y me ahorro muchos problemas. Claro, así no tiene usted gastos ni de gasolina ni de aparcamiento. Yo creo que voy a hacer lo mismo pronto. Es lo mejor, no lo dude. ¿Ha venido alguien? No, no ha venido nadie. ¿Y hay algún recado? No, nada. Hay algunas cartas que he dejado en su escritorio. Bueno, entonces voy a ver el correo y dentro de media hora venga usted a mi despacho porque quiero dictarle unas cartas. Muy bien, señor Sánchez. Lesson eight, page 73, Section 58. Shortening of Adjectives. a before the masculine noun bueno buen malo mal alguno algún ninguno ningún primero primer tercero tercer uno un before nouns of either gender. Grande, Gran. Ciento, Cien. Cualquiera, Cualquier. Un buen libro. Una buena película. El primer tren. Cualquier autobús. Cualquier persona. Section 59. Position of adjectives. A. Adjectives of quantity. Mucho. Poco. Tanto. Cuanto. Demasiado. Bastante. B. Indefinite adjectives. Page 74. Alguno. Ninguno. Cada. Otro. Todo. Tal cada hombre y cada mujer, otro hombre y otra mujer, tal hombre y tal mujer. D. Common adjectives often preceding a noun, and ones which change their meaning according to their position. Bueno, malo, pequeño, hermoso, joven, viejo. Un hermoso paisaje. Un joven guitarrista. Grande. Una casa grande. Una gran mujer. Nuevo. Un coche nuevo. Un nuevo coche. Pobre. Un hombre pobre. Un pobre hombre. Mismo. El mismo hombre. El hombre mismo. Vocabulary. Page 75. El pintor. Llevar. La ropa. La zona. Perder. El bolso. El sombrero. La bebida. El sello. El nadador. Section 60. Page 76. Present tense of three irregular verbs. Venir. Vengo. Vienes. Viene. Venimos. Venís. Vienen. Oír. Oigo. Oyes. Oye oímos oís oyen decir digo dices dice decimos decís dicen section 61 some irregular past participles abrir abierto decir Dicho. Poner. Puesto. Romper. Roto. Volver. Vuelto. Describir. Descrito. Section 62. The Future Tense. Hablar. Hablaré. Hablarás. Hablará. Hablaremos. Hablaréis. Hablarán. Comer. Comeré, comerás, comerá. Comeremos, comeréis, comerán. Vivir. Viviré, vivirás, vivirá. Viviremos, viviréis, vivirán. Hablaremos en español todo el tiempo. Comerá con nosotros mañana. Vivirán cerca de sus padres. Section 63, page 77. Irregular verbs in the future tense. Caber. Cabré. Cabrás. etc. Decir. Diré. Dirás etcétera. Haber, habré, habrás, etcétera. Hacer, haré, harás, etcétera. Poder, podré, podrás, etcétera. Poner, pondré, pondrás, etcétera. Querer querré, querrás, etcétera. saber sabré sabrás, etcétera. salir saldré saldrás, etcétera. tener tendré tendrás, etcétera. valer valdré valdrás, etcétera. venir vendré Vendrás, etc. No podremos ir. Diré unas pocas palabras. Vendrán con él. Section 64. The conditional. Hablar. Hablaría. Hablarías. Hablaría. Hablaríamos. Hablaríais. Hablarían. Comer. Comería, comerías, comería. Comeríamos, comeríais, comerían. Vivir. Viviría, vivirías, viviría. Viviríamos, viviríais, vivirían. Me gustaría ir a la fiesta. No vivirían en España. Section 65, page 78. Irregular verbs in the conditional. Decir. Diría. Hacer. Haría. Tener. Tendría. Venir. Vendría. Yo quería saber lo que diría. Tendrían que pagar el daño. Section 66. Other uses of the future and the conditional. ¿Por qué no ha venido Pedro? Estará enfermo. ¿Cuántos años tenía el niño? Tendría nueve años. Querer. No quiere contestar el teléfono. No quería venir con nosotros. ¿Quiere usted un café? ¿Quiere usted cerrar la puerta, por favor? Vocabulary. Próximo. Temprano. Esta noche. Conducir. Andar. Lejos. El museo. El autocar. Section 67, page 79. Verbs with prepositions le veré antes de salir se ha ido sin hablar con nosotros vocabulary. cerrar la ventana antes de después de de pasar llorar sentirse enfermo el marisco. La habitación. Tomar. La voz. Ronco. Ronca. Gritar. Enseñar. Section 68, page 80. Idiomatic uses of. Llevar y hacer. ¿Cuánto tiempo lleva usted en España? Hace tres meses que estoy aquí. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes esperando? Hace media hora que esperamos. ¿Cuánto tiempo hace que está usted en España? Llevo tres meses aquí. ¿Cuánto tiempo hace que esperan ustedes? Llevamos media hora esperando. 14, page 81. ha venido tu amigo? no vendrá luego. ha leído usted el periódico? no, lo leeré luego. han visto a su padre? no, le verán luego. han terminado ustedes el trabajo? no, lo terminaremos luego. ¿Ha ido usted al banco? No, iré luego. ¿Ha escrito Pedro la carta? No, la escribirá luego. ¿Han enviado a ustedes las flores? No, las enviaremos luego. ¿Han cerrado la tienda? No, la cerrarán luego. ¿Ha salido Juan? no saldrá luego ha hecho usted la comida no la haré luego han visto las habitaciones no las verán luego ha abierto usted las ventanas no las abriré luego Listen again to the examples given in section sección Then do the following drill. ¿Cuánto tiempo lleva usted estudiando español? Hace seis meses que estudio español. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en Madrid? Hace tres años que estamos en Madrid. ¿Cuánto tiempo llevan ellos trabajando aquí? Hace dos semanas que trabajan aquí. ¿Cuánto tiempo lleva Juan viviendo en Londres? Hace un año que vive en Londres. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando? Hace diez minutos que espero. ¿Cuánto tiempo hace que estudia usted español? Llevo seis meses estudiando español. ¿Cuánto tiempo hace que están ustedes en Madrid? Llevamos tres años en Madrid. ¿Cuánto tiempo hace que ellos trabajan aquí? Llevan dos semanas trabajando aquí. ¿Cuánto tiempo hace que Juan vive en Londres? Lleva un año viviendo en Londres. ¿Cuánto tiempo hace que espera usted? Llevo diez minutos esperando. Conversation, page 82. A chance meeting in the street. Un encuentro en la calle. Teresa, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué haces en Madrid? ¿No vivías en Sevilla? Ya no. Mi marido está trabajando aquí ahora. Llevamos tres meses en Madrid. Ah, muy bien. ¿Habéis encontrado piso ya? No. De momento estamos viviendo con los padres de Antonio, pero el piso no es muy grande y estamos un poco apretados. ¿Qué tipo de piso buscáis? Porque tengo un amigo que vende uno con tres dormitorios, salón, comedor, cocina y baño. Y también tiene una terraza bastante grande. Lo que no sé es lo que pide. ¿Crees que puede interesarte? Ya lo creo. Si el precio es razonable, ¿cómo podemos ponernos en contacto con él? Se llama Alberto Solís. Y estos son su teléfono y sus señas. Pues muchísimas gracias, Pedro. A ver si tenemos suerte. Eso espero. Hasta pronto. Sí, te llamaremos. Adiós.